Y bueno, amigos, el día de hoy tengo otro invitado muy especial. Él es un empresario también, ya tiene el rango de oro. Es un hombre que Isabel ha puesto también sus ojos en él y dice: Nacho, este señor también viene por algo grande. Vas a conocer su historia, vas a conocer su porqué. Y él es Bernardo Zárate. Bernardo, por favor, adelante, cuéntanos tu historia, dinos por qué estás en Inmunotech, cuál es tu visión, qué es lo que esperas, qué es lo que has encontrado en Inmunotech y qué es lo que esperas para ti, para tu familia en Inmunotech. Adelante, por favor, Bernardo. Gracias, Nacho. Buenas noches. Efectivamente, soy Bernardo Zárate. Es un honor participar en esta sesión con ustedes. Déjenme contarles parte de mi historia y enfocados hacia la compañía Inmunotech. Desde muy joven, por cuestiones económicas, a mí me dijeron: ¿sabes qué? Tienes que estudiar el magisterio, ejercer, porque no hay posibilidades para que salgas a otra universidad, a otros lugares a estudiar. Yo, obediente, por acatar las disposiciones de mi madre, en este caso como madre soltera, lo hice. Pero muy rápidamente me di cuenta, ya en el trabajo que solamente laboré 2 años, que la labor era muy bonita, era extraordinaria, ayudar a la niñez, pero la cuestión económica no era nada satisfactoria. Por lo que a los 2 años yo tuve que dejar, me tuve que ir a Estados Unidos al sueño americano, me capitalicé, regresé a México e inmediatamente, con el apoyo de la familia, obviamente establecí un negocio tradicional, una mueblería, la cual la llevé a buen término y que estuve trabajando durante más de 15 años. Realmente empecé con pocas cosas, pocos muebles, con una línea económica, pero muy rápidamente, por la cuestión de las amistades, lo que siempre manejamos, con quienes nos juntamos, qué es lo que estamos aprendiendo, un gran amigo me empezó a enfocar y, ¿sabes qué? Hay un buen mercado en los muebles finos. Fue así cuando lo desarrollé. Realmente sí lo hice crecer. Me siento muy satisfecho por ello. Pero la vida da muchos reveses. Desafortunadamente, después de 15 años de estar casado con hijos pequeños, vino un revés de salud y no sé ni, nunca le encontraron cuál fue el problema, con un problema muy fuerte de columna, en la que anduve por diferentes lugares tratándome y nunca le encontraron qué fue. Por lo tanto, dejar el negocio durante más de 3 meses, gastar en tratamientos médicos, dejar el negocio en manos de alguien más, pues hizo que inmediatamente o muy rápido se haya venido a la quiebra. Bueno, recupero afortunadamente después de tratamientos de búsquedas la salud, pero me quedo económicamente muy mal, quebrado completamente, viene el quiebre también familiar, pero me quedo a cargo de mis hijos. Estos son los motores, es el motor, es lo que me ha llevado a que desde que estuve solo y muy pequeños, pues me hice responsable y decir, son seres humanos, yo los traje al mundo, los voy a sacar adelante. Es así como siempre he estado buscando, luchándole, y si sin dinero vi ciertas opciones de otros negocios que se supone que son redes de mercadeo, pero se dedicaba más a ventas y había que invertir mes con mes grandes cantidades. Entonces, en esa búsqueda, me presentaron un Inmunotech. Yo le dije, no, es igual que las otras compañías, se trata de ventas, hasta que no vi más opciones y yo decidí empecé a hacer Inmunotech, realmente por cuestión ya económica, de buscar un trabajo. Me siento actualmente bendecido, doblemente bendecido, porque estoy en un gran equipo de profesionales en red, bendecido y cobijado por una gran maestra, más que una líder que nos haga ganar dinero, es un gran ser humano. Y doblemente les digo, porque también estoy cobijado por la mejor compañía que yo he encontrado en este recorrido, que no fue mucho en cuestiones de redes de mercadeo, contra estar presente, estar caminando con Inmunotech. Entonces me queda muy claro ya la visión de que tengo que hacer en Inmunotech. Me ha gustado mucho ayudar a las personas. Siempre, o más bien dicho, por mucho tiempo he sido la persona que me han consultado: oye, Bernardo, ¿cómo hago esto? ¿Qué decido? No, como que sí he tenido ya rasgos desde muy joven, aparte del espíritu aventurero de que pues yo hago lo que tenga que hacer, aún sufra, aún tenga que dejar lo que ya estaba haciendo, dejar la zona de confort, yo me aviento, yo me arriesgo.
Entonces me queda muy claro que en Inmunotech se trata de ayudar a que los demás realmente vayan por sus sueños, logren sus sueños y por añadidura viene la bendición económica. Afortunadamente en este rango de oro no puedo decir que me sobra el dinero, pero el dinero en estos momentos ya no es un problema. Me siento estable económicamente, me siento estable en la familia, mis hijos ya graduándose uno a uno. Y lo que siempre nos ha dicho nuestra líder, y gracias por ello, que más que por el dinero, hay que empezar a trabajar por el ser, para después hacer y por último tener. Entonces eso sí lo tengo bastante claro y constantemente, casi mes con mes, estoy invirtiendo en mis capacitaciones. Actualmente estoy tomando capacitaciones con el maestro Roberto Pérez, también estoy invirtiendo en bibliografías. Tengo el camino bastante claro, que si no invierto, si no trabajo en mi desarrollo personal, obviamente no tengo nada que ofrecerle a esas personas que confiaron en mí, que creyeron en el llamado, de decirle, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Necesito ayudarme primeramente a mí para poder ayudar a toda esa gente. Entonces realmente y sinceramente les comparto que tengo un equipo extraordinario. Siempre todo, casi trabajo que lo hacemos en equipo. Estamos integrándonos más que compañeros de trabajo, más que una cuestión laboral. Estamos, como nos dice Inmunotech, como son los términos que aquí manejan, somos una gran familia, una familia del equipo Huajuapan, una familia del equipo Oaxaca, y pues todos estamos conscientes de cuál es nuestra labor. Entonces también quiero compartirles que me agrada, me siento muy contento, como el momento en cuando he sido padre soltero y quedara mi responsabilidad de esos niños que había que llevarlos por buen camino a que se desarrollen. Algo así me muestro una parte paternal con mi equipo y les digo, me muestro muy contento cuando ellos están, ya encuentran el enfoque, encuentran la dirección y van logrando sus metas. Cuando ya sonríen, miren, mira, ya tuve este logro, voy por el siguiente. Entonces, sinceramente, solamente quiero dejarles bien, bien en claro de que Inmunotech es, considero actualmente, después de venir de un negocio tradicional, es una gran bendición. Porque aquí encontramos desarrollo personal, encontramos lo que a mí siempre me ha gustado, ayudar a las personas. Y por añadidura, no nos enfoquemos, los invito a que no se enfoquen en que yo quiero ganar 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos. Eso viene por consecuencia. Entre más ayudes, más bendiciones vas a recibir. Isabel, la maestra Isabel siempre nos ha dicho, da y da más que el universo, que Dios, que la energía que estás soltando te va a regresar y en abundancia. Gracias, Bernardo. La verdad es que admiro esa filosofía porque realmente es la que nos han mostrado nuestros líderes máximos. Siempre, siempre lo que siembras cosechas multiplicado. Y esa enseñanza, sobre todo déjame decirte algo que me queda muy claro, esa responsabilidad que tú tuviste por tus hijos, por tu familia, me emociona demasiado porque creo que si algo fue un factor para que yo llegara a donde yo estoy, fue hacerme responsable de mi familia, saber que ellos no eran responsables de lo que estábamos viviendo y que yo tenía que hacer lo que tuviera que hacer de forma responsable, legal, honorable, etcétera, para sacarlos adelante. Y esa es una de las grandes enseñanzas de Inmunotech, hacernos responsables de nuestra vida, porque muchas de las personas no crecen porque culpan a otras personas, se victimizan, se justifican, se excusan, y tú no lo hiciste. Y te garantizo, Bernardo, que con esa filosofía, esa esencia, esa humildad que te caracteriza, vas a llegar a platino principal más temprano que tarde. De verdad, muchas felicidades, rango oro. Yo estuve en el rango de oro varios meses y de verdad para mí fue una bendición recibir ese cheque, esos ingresos de oro para mí eran una bendición. Claro que el momento fue mucho mejor, pero muchas felicidades. Te mando un abrazo, Bernardo, y espero conocerte en persona muy pronto. Amo Oaxaca, extraño mucho Oaxaca porque es de los estados donde más he viajado quizás, así que espero muy pronto poder estar con ustedes. Te mando un abrazo y gracias, Bernardo. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo y felicidades, vamos por tu diamante.